Ladies and gentlemen, this bout scheduled for 6 2-minute rounds of boxing in the super flyweight division. Your three judges scoring the action, Dr. Lou Moret, Ron Stevens, and Daniel Sandoval. Ladies and gentlemen, introducing first, boxing out of the blue corner, wearing the white and gold trunks. She stands 5'3" and weighed in at 114 pounds even. Unbeaten with 2 wins, out of Revolution Boxing, from Tijuana, Mexico, Marta Arroyo. And her opponent across the ring, boxing out of the red corner. She wears the purple, gray, and black camo trunks. Standing 5'6" and weighing in at 114.2 pounds, she is undefeated with 7 wins, 4 coming by way of the knockout. Out of Casillas Boxing Club, from Linwood, California, ladies and gentlemen, Delilah La Cobra Ruiz. And the referee in charge, Edward Hernandez Sr. I'm running through the world like a running back.
30 women hit the hookah. Yeah. All of them sweet, I sweet. Trying to get it, I ain't trying to die. She got a big ol' onion booty, make the world cry. In the kitchen.
background. Get that trap sound. Trap sound. Go. Fast. Show. Trap. How. Bring it. Go. Control. Don't need to brag now. Hey, put the mask down. Man, he's in the fast now. Finest. Finest. Rose. We go. We go. Go. We watch you. ¡Vamos! ¡Vamos!
Estamos aquí con la actual campeona Adelaida La Cobra Ruiz. Primeramente, Adelaida, ¿cómo te sientes? Muy feliz y contenta por esta victoria. La pelea estuvo un poquito pactada, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, un poco muy fuerte, sí, pero finalmente pues gané la pelea. ¿Qué fue lo que más te dio problemas de tu oponente, Milka? Fue los cabezazos, con un cabezazo duro, ¿no? Pero yo creo es que es porque es zurda y entraba media... porque yo he espareado con zurda, sí espareo con una zurda, pero no entra con la cabeza, es estilos diferentes, pues. Y fue eso que me estaba tratando de agarrar un poquito la distancia. Ajá. Se miró que ella estaba también dando sus buenos contragolpes cuando estaba contra las cuerdas. Sí. Pero siento que fue tu volumen, tu output, como se dice, que fue que ganaste esta pelea. ¿Qué palabras le puedes dar a tu oponente, Milka? Milka, muy fuerte, muy fuerte. Estuviste muy fuerte. Yo sé que pego duro. Me han dicho, pues muy fuerte la muchacha. Aguantó. Sí, aguantó sí. Todos los golpes. Yo sentí que le di golpes duros al cuerpo, los aguantó. Le di unos hips duros, los aguantó. Son muy fuertes la muchacha. Cuando viniste en nuestro show, no dijiste que tu mamá nunca venía a tus peleas. No. Dijiste que esta fue la primera vez que vino. No la he conocido, pero ahorita a ver si la conocemos. ¿Cómo te sentiste tenerla ahí, aquí apoyándote? Muy contenta, muy feliz. Nunca había venido a ninguna pelea y me sorprendieron ahora. Me vino y me apoyó y pues sentí que estuvo apoyándome. Yo sé que de seguro estaba un poquito nerviosa, pero ahí estuvo. También nos dijiste que tu papá te apoya mucho, ¿verdad? Sí, estaba en la esquina. ¿Qué te dijo entre la esquina? Nada, estaba nervioso. Él tenía que haberse subido. No se pudo subir por lo nervioso. Subió mi hermano. ¿Qué es algo que aprendiste de ti misma en esta pelea? Porque... ¿De mí misma? Pues... Ok, ¿qué tan pronto quieres regresar? Quiero que nos dijiste que en agosto, ¿verdad? En agosto, ¿no? Si me dan la oportunidad de regresar en agosto, regresaré en agosto. ¿Sabes con quién o ahorita está bien o...? Me han dicho, hay dos peleadoras que me han enseñado, con cualquiera de las dos me subo mientras que me den una pelea en agosto y siga activa. Ya no quiero estar inactiva como los 6, 7 meses que estuve. Perfecto. Y tuviste otra vez, siempre te dijimos que tenías una porra que se deja saber que están presentes. ¿Qué palabras quieres decir a tus aficionados, a tus fans? Les quiero decir muchas gracias por venirme a apoyarme, a toda mi familia, a mis amigos, a mis patrocinadores, a mis coaches por venir y creer en mí. Ok, y te esperamos de nuevo en Against the Ropes, ¿verdad? Sí. Nos gusta. Fue una de las entrevistas más profundas que hemos tenido y nos gustaría darte esta invitación para que regresaras tal vez el mes que viene o cuando tengas oportunidad. Sí, cuando me digan, yo estaré ahí y esta vez voy a llevar a mi papá, Don Juan, para que lo conozcan. Okay. ¿Nos das un shout-out Against the Ropes? Sorry. Es que I've seen it, con otros que sí. So you can say shout out to Against the Ropes. Yeah. Shout out to Against the Ropes. Thank you guys for the support and for the interviews. Hey.